5, te devuelvo 50 y 20. ¿Eh? ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa, ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, es saquera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí, o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento, ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad.